Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas hasta este momento a nivel nacional e internacional. Eddie Matos y un servidor Edmundo Ledesma estamos más que complacidos de compartir con ustedes esta propuesta de análisis y noticias económicas. ¿Qué tal? Bendiciones para ti, Edmundo, para todo mi país y el mundo que nos ve. Tú dirás que es raro lo que te voy a decir. Yo nací en abril, pero el mes que me llena a mí de júbilo, de alegría y de gozo, el mes de diciembre. Yo no sé a ti, hay gente que dicen que era Semana Santa, en abril, en marzo, pero a mí el mes de diciembre, yo no sé por qué, pero me genera alegría. Yo venía yo por creo ahí. Que a todo el mundo. A todo el mundo, ¿verdad? Sí, ¿por qué será? Un mes, bueno, es un mes donde la familia se reencuentra, donde el amor renace, donde uno se encuentra cerca del Señor. Y además, no sé por qué, pero parece que el frío hace como que... ¿tú no te has fijado que en el mes de diciembre es que más la gente se casa? Sí. ¿Hay más matrimonio? Que la gente quiere estar pegado con el frío, pero cuando sí. Hay calor no es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil, de verdad que además, sí. Además los traguitos, la comidita. ¿Verdad? Todo el doble, para... el doble también. A más el dinero doble, también. Sí, el doble. Viene tu gente querida del exterior. Del exterior. Tus amigos. Es el mes que más gente familia. Se moviliza a nivel planetario. Los viajes, todo. Es decir, es un mes, además... Mira, son muchas cosas. Un mes maravilloso. Muchas cosas concatenan, porque, por ejemplo, tú te fijas que el 25 de diciembre se celebra el nacimiento de Jesucristo, pero la gente se prepara para el cambio del año. Entonces se ve como si fuese la continuación, y son dos cosas diferentes, pero la gente lo une, y ahí la algarabía se hace mucho más grande. Cuando yo era más muchachón, el otro día, entonces, que era rumbero, el otro día, yo desde el 19 de noviembre estaba de fiesta. ¿Qué? Sí. Prácticamente dos meses. Desde el 19 de noviembre hasta el 7 de enero. ¿Qué? De bueno, fiesta. Suerte que ya tú estés en tu casa, tranquilo. Sí. Si no, ya me controla. Te había matado el COVID. Sí. Arranca en fa. Varios ciudadanos resaltaron este miércoles el desempeño del Ministerio Público durante la audiencia en la que el magistrado José Alejandro Vargas impuso medidas de coerción a 11 personas apresadas en la operación Antipulpo, incluyendo dos hermanos del expresidente de la República, Danilo Medina. Nuestro compañero Moisés González conversó con ellos sobre el tema y nos preparó la siguiente historia. Como educadora, Persia Rivas entiende que con los apresamientos se manda un mensaje a los nuevos funcionarios y a la sociedad, mientras que Deyanira Báez y David Candelario dicen respaldar los sometimientos a la justicia de quienes hayan cometido actos de corrupción. De esa manera, los nuevos funcionarios ya saben que cuando se hace lo mal hecho, hay consecuencias. Como maestra, siempre a mis alumnos le inculqué lo que son los buenos valores. Si no hay corruptos, podemos tener un país más desarrollado, carecemos de menos problemas en la sociedad y aparte de eso, el corrupto debe pagar con cárcel. Creo que se está empezando a enderezar lo que el país tanto anhela, porque este es un gesto de que se ve que el cambio va. Otros consideran que no basta con llevar a la prisión a los acusados de corrupción si se les deja el dinero sustraído al Estado. Agregan que la sociedad estaba esperando con ansias castigo a los corruptos, sin importar los colores partidarios. Tiene que devolver el dinero también, porque no solo hay nada más que estén preso. El dinero hay que recuperarlo, porque ese dinero es del pueblo. Ese fue el cambio, eso fue lo que pidió el pueblo. Principalmente yo mismo de corazón, que lo amarren, todo el que hizo algo, que lo amarren. Con el envío a prisión preventiva y domiciliaria de 10 de los imputados en el caso de corrupción administrativa derivado de la operación Antipulpo, hay quienes entienden que el Ministerio Público da un gran paso para que en el país se castiguen los delitos cometidos contra el erario. Gracias, Moisés. El presidente Luis Abinader anunció que impulsará una nueva reforma constitucional y la creación de un gabinete de transparencia, prevención y control del gasto público, así como un conjunto de medidas para ampliar y fortalecer la lucha contra la corrupción y la administración pública. Nuevamente, Moisés González tiene la historia.
El presidente de la República presentó el Plan Integral de Reformas Institucionales, el que a su juicio no tiene precedentes en el país, encaminado a alcanzar un nuevo Estado que sea fuerte, plural y transparente, en el que el ciudadano se afirme como el centro de la atención pública. Como primera medida dentro de dicho plan, el presidente Abinader detalló que el gobierno ya está trabajando para la creación de un portal único de transparencia que recogerá toda la información relativa a las actividades gubernamentales con acceso ilimitado de los ciudadanos. El jefe del Estado se comprometió a impulsar una reforma constitucional para que de una vez y por todas República Dominicana tenga un Ministerio Público independiente. Para la materialización de estas pretensiones será necesario en el momento oportuno introducir algunas reformas de carácter constitucional, como habíamos advertido desde un primer momento en nuestro programa de gobierno, para fortalecer la independencia del Ministerio Público y hacer más seguros y legítimos los procesos de reforma constitucional. Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, el presidente presentó en el Palacio Nacional su plan de combate a ese flagelo, donde funcionarios de su gabinete valoraron la trascendencia del programa oficial anticorrupción. Ha anunciado la creación de todo un equipo dirigido a dar seguimiento a todas las actuaciones del gobierno. Ha anunciado que se creará un portal del gobierno de todos los ciudadanos dominicanos. Podrán de manera inmediata accesar a cualquier tipo de información que no pueda proveer o no proveer una institución del Estado. Nuestro presidente Luis Abinader sigue demostrando una vez más que es un gobierno de transparencia, que los lineamientos hacia un mandato democrático, sin corrupción. La oportunidad de la fecha está superada por la necesidad, la visión que tiene el presidente de la consolidación del sistema democrático y la institucionalidad. Si la institucionalidad funciona, la corrupción se reduce a lo mismo. El nuevo plan anticorrupción del gobierno incluye la creación del Gabinete de Transparencia, Prevención y Control del Gasto Público. Fíjate, yo creo que el cambio que el presidente de la República prometió como que ha empezado a cumplirse. Y lo digo por dos cosas. Aquí se necesitaba una justicia decidida a combatir la corrupción. Fíjate cómo la gente en el primer reporte siente que el Ministerio Público está haciendo el trabajo para ir erradicando la corrupción y la impunidad. Como hemos dicho anteriormente, donde hay corrupción, nada mejora. No puede haber democracia, no puede haber instituciones fuertes, no puede haber una economía que dé bienestar a todo el mundo. Hay una economía dominicana que crece, pero de manera inequitativa, que no da bienestar social, que no da los servicios adecuados, que no augura al ciudadano los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, como la educación, la salud, la vivienda y los servicios que debe dar el Estado. Y además, no camina hacia el ideal de todo pueblo de crear un estado de bienestar, porque la corrupción sencillamente promueve una mala asignación de los recursos del Estado. Bien, y eso trae como consecuencia una muy mala distribución. Eso por un lado. Por otro lado está todas estas reformas institucionales que está prometiendo el presidente de la República para transparentar el Estado y para asegurar la eficiencia de los servicios públicos y para asegurar que el Estado sea un coadyuvante, un catalizador del crecimiento económico a través de ser un facilitador de los negocios del sector empresarial, tanto a nivel nacional como internacional. Porque, como hemos dicho anteriormente, una de las grandes taras que tiene la República Dominicana es que hay una burocracia corrupta que atrasa los procesos o hasta los
coarta los procesos económicos, los procesos de negocios, y que además hay que pagar, como se dice ahora, unas coimas para que puedan ejecutarse. Así que vemos en la parte institucional y en la parte judicial que se están haciendo las transformaciones necesarias para enfrentar la corrupción, que va a dar luego espacio, y ya casi termino con esto, Eddie, para darte la oportunidad para que hable sobre el tema. Con esta, creando las condiciones, digamos, éticas, desde el punto de vista público, a través de transparentar el Estado, de darle calidad al gasto, de manejarlo con transparencia y con pulcritud, y enfrentando la corrupción, es que se crean las condiciones éticas desde el gobierno para exigir las reformas económicas, que implica el pacto eléctrico y el pacto fiscal como está establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Como decía en varias ocasiones, los empresarios, si no hay un gasto de calidad, a mí que no me hablen de sacrificarme con impuestos. Pero, como dijimos en estos días, Eddie, incluso eliminando la corrupción y eliminando la evasión fiscal, posiblemente se haga una reforma en la cual se disminuyan los impuestos y aún así el gobierno pueda recibir mucho más ingresos. Yo creo que vamos por el camino adecuado. A mí me sorprendió ayer el discurso. No sabía que el presidente iba a hablar. Estaba viendo un programa de televisión y ahí lo anunciaron que el presidente Luis Abinader iba a hablar. Yo dije, pero ¿y por qué va a hablar? Realmente él decidió hablar en el día de ayer, Edmundo, porque se celebraba ayer a nivel internacional, creo que en más de 194 países se celebra el Día Internacional contra la Corrupción Administrativa. Y el presidente quiso aprovechar. Quiero decir aquí públicamente, Edmundo, primera vez que me gusta un discurso de Luis Abinader. Todos los discursos que él había dado para mí eran discursos, en primer lugar, que era repetición, todos los discursos de la campaña electoral. Pero en esta oportunidad a mí me sorprendió. Hay gente que se cuadra bien para batear, pero se poncha. El PLD, Leonel Fernández y Danilo Medina, hicieron muchas transformaciones para transparentar el Estado. Se cuadraron bien, pero se poncharon. ¿Por qué? Por lo que dijo ayer Luis Abinader, y que lo ha reiterado Edmundo Ledesma. Son dos cosas fundamentales si de verdad se quiere combatir la corrupción. La primera fue esa, un Ministerio Público Independiente, y lo segundo es una Cámara de Cuentas, que es la institución en todos los países del mundo que tiene que tener los técnicos capacitados para supervisar al Estado. Luis Abinader propuso una reforma constitucional que le ponga el candado que siempre Leonel le quiso poner a Danilo y no se puso. Es decir, que este hombre está hablando de verdad de transformar esta sociedad. El mundo lo ha dicho, pero yo lo voy a repetir, y lo han dicho casi todos los técnicos. No importa, señores, cómo se pinte castillos en el aire, si no hay control de la corrupción, no hay posibilidad de salir al desarrollo. Entonces, de verdad que me alegró mucho, y yo sé que se va a hacer, porque escucho permanentemente a Participación Ciudadana, que es una institución que le da seguimiento a los temas de corrupción, y de verdad que están entusiasmados ellos diciendo que con esto que se está haciendo se va a transformar el país. Así que en buena hora para el presidente y para la sociedad, porque Luis tal vez no se va a beneficiar tanto como nosotros los ciudadanos. Pero que lo haga, porque si no le mandamos candela. ¿Verdad? Lo estamos alabando, ¡fuego!, lo estamos elogiando, pero que lo haga bien. Porque claro, si es bulto, funda para él. Así es. El director de aduanas reveló que en el mes de noviembre superaron las recaudaciones en casi 500 millones de pesos respecto al mismo mes del año 2019. Yayo San Lobatón dijo que está seguro de que van a cumplir las metas de recaudación establecidas por el Ministerio de Hacienda. Gracias a Dios, estoy muy optimista porque en el mes de noviembre superamos las recaudaciones en casi 500 millones de pesos de noviembre del 2019. Lo cual es muy significativo porque recordemos que en noviembre del 2019 no vivíamos esta pandemia que hoy nos azota. Y la pandemia paraliza las actividades económicas, eso es normal. Sin embargo, este noviembre ya lo hemos superado, estamos apenas empezando diciembre y yo creo que sí,
Sostuvo que el incremento de las recaudaciones es una muestra de la recuperación económica del país. Muchos son los sectores de la vida nacional que están reclamando reformas fiscal, eléctrica y laboral. Al respecto, el economista y decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Alexis Martínez, cree que los desafíos del año 2021 demandan retomar los temas pendientes en la Estrategia Nacional de Desarrollo, especialmente por el tema de la pandemia que ha ralentizado la agenda nacional. Ahora más que nunca necesitamos de una ley laboral que haga los sectores empresariales más competitivos, pero que a la vez le dé más garantías a los trabajadores para que estos puedan tener menos vulnerabilidad en situaciones como esta. Por lo tanto, esa ley laboral debe estar amarrada a una gran reforma a la seguridad social que genere más estabilidad y paz social a la clase trabajadora y al país en sentido general. El tema de las reformas fiscal, eléctrica y laboral ha despertado especial interés en el sector empresarial y sindical, los cuales están a la espera de la iniciativa del gobierno. Como es seguro que viene la reforma constitucional, entonces es seguro que uno aumente su acervo cultural. Por eso vámonos con Indiana Ortega y el Diccionario Económico. La balanza financiera es la cuenta que recoge los préstamos que pide un país al extranjero y las inversiones o depósitos que los países extranjeros efectúan a un país. La balanza financiera se compone de dos grandes grupos, activos y pasivos financieros. Los productos financieros que se incluyen en la balanza financiera son muy variados y cambian en función del país objeto de análisis. Los principales ejemplos son compra de acciones, bonos y obligaciones, inversiones en inmuebles, entre otros. Para Market, Economía y Negocios, Indiana Ortega.